Echemos un vistazo a la edición de esta semana de Seaside City News, que cubre los eventos que tendrán lugar en el mes de julio. El Departamento de Recreación de Seaside está poniendo en marcha su programa STEM Campamento durante todo el mes de julio. De lunes a viernes, de 8 menos 15 de la mañana a 6 de la tarde, el personal de recreación presentará a los estudiantes nuevos e interesantes desarrollos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La semana de 22 al 26, la tarifa es $96 para residentes y de $121 para no residentes. Para obtener más información sobre esa increíble oportunidad, visite la sección Recreación de la página web de la ciudad o llame al 831-899-6800. El viernes 19 de julio, a las 7 de la noche, la Galería Walter Lee Avery presenta la recepción de arte de la Seaside Artists Association en el Ayuntamiento. Muchas personas talentosas han compartido y continúan compartiendo su pasión a través de su arte en toda la ciudad. Es muy emocionante tener la oportunidad de ver la visión de esos increíbles artistas en exhibición en un solo lugar. Así que únete a nosotros el día 19. El sábado 20 de julio, de 4 a las 6 de la tarde, el Departamento de Recreación tendrá un evento de reclutamiento de salvavidas en Patullo Swim Center. Este evento sin cita previa brinda a cualquier persona interesada en esta oportunidad la oportunidad de sumergirse en un puesto tan emocionante y satisfactorio en la ciudad de Seaside. Ven y únete a nuestro equipo. La ciudad de Seaside está buscando sus comentarios para el desarrollo de un plan local de seguridad vial. El proyecto del plan local de seguridad vial analiza los datos de accidentes y los aportes de la comunidad de toda la ciudad para ayudar a reducir las colisiones de tránsito y aumentar la seguridad vial para todos los usuarios de las vías. Los códigos y el enlace a la encuesta en línea se pueden encontrar en la sección Newsflash de la página de inicio de la ciudad. Tienes hasta el 29 de julio para completar la encuesta. Gracias por hacer su parte para ayudar a que Seaside sea un lugar más seguro para todos nosotros. No te preocupes. La música en el Parque Laguna Grande no terminó el 4 de julio. Los próximos 4 domingos, de 1 a 4 y media de la tarde, la ciudad de Seaside celebrará 37 años de blues y arte en el parque con conciertos gratuitos. El día 21, Next Blues Band inicia el espectáculo, seguida por la cabeza de cartel, J.C. Smith. El día 28, Lori Huffer Romero en Blue Mambo abren para Big Brother y el Holding Company. Puede encontrar información sobre todos los espectáculos de Sunday Blues en la página web de Recreación o puede llamar a 831-899-6800. La Asociación Amigos de los Parques de Seaside celebrará este mes de julio una serie de jornadas laborales por toda la ciudad. El sábado 20, de 10 de la mañana al mediodía, FASPA estará en el Lincoln Cunningham Park. El sábado 27, de 10 a mediodía, podrás unirte a ellos en el Parque Solís Habana. Estos dedicados voluntarios trabajan arduamente para mantener nuestros parques en buen estado y agradables para todos nosotros. Esta es tu oportunidad de ayudar a hacer de Seaside una comunidad aún más limpia y ecológica. El sábado 3 de agosto, a las 7, NBFC recibe a los Tampa Bay Rowdies en el Cardinale Stadium. Es la noche de Hometown Heroes en el campo. Así que ven y ayuda a celebrar a aquellos que se esfuerzan para lograr un cambio positivo en nuestra comunidad. El avance de los playoffs ha comenzado. Llenemos el estadio y mostremos a nuestro equipo de la Unión que toda la Costa Central los respalda. Dirígete a MontereyBFC.com para comprar tus boletas. A partir de este mes, el Departamento de Recreación de Seaside organiza su campamento preescolar Fun in the Sun. Puedes inscribir a tus hijos para el 22 al 26 de julio. La tarifa es de $48 para residentes y de $50 para no residentes.
Para obtener más información, visite bit.ly/seasiderectrack o llame al 831-899-6800. El viernes 26 de julio, Gold Coast Rods y la ciudad de Seaside copatrocinan Hot Cars and Cool Nights en Broadway Avenue de 4 a las 8 de la noche. Los autos y exhibiciones destacados de este mes son American Muscle y Vintage Tractors. La entrada cuesta $10 y habrá música en vivo, rifas, premios y un crucero a Cannery Row después del espectáculo. ¡Nos vemos ahí fuera! La ciudad de Seaside se está preparando para sus próximas elecciones el 5 de noviembre. El plazo de presentación de candidaturas está oficialmente abierto hasta el 9 de agosto. Las personas interesadas primero deben concertar una cita con la secretaria municipal para presentar su candidatura. Esto se puede hacer comunicándose con la oficina de la secretaria al 831-899-6704. Los puestos disponibles para elección incluyen alcalde y 2 puestos de ayuntamiento. Recuerda que la fecha límite se acerca, así que no te demores. Le agradecemos que sintonice Seaside City News, donde trabajamos para incluir, innovar y inspirar. Volveremos con más eventos emocionantes para compartir este agosto. Hasta entonces, manténgase seguro, viva plenamente y disfrute de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Gracias, ciudad de Seaside,